Hola, soy Abimasaru, bienvenidos a Farming Simulator 22, bienvenidos a mi canal. Como siempre y antes que nada, me gustaría agradecer todo el apoyo recibido por vuestra parte y recordar que si queréis estar al tanto de todos los vídeos que vamos subiendo al canal, no olvidéis suscribiros y dar a la campanita para que de esa forma os lleguen las notificaciones. Pues bien, en este caso traemos un nuevo mapa que está solo disponible para PC. Se llama Brow Souka. Tiene 226 campos, la verdad es que bastantes campos, 3 granjas. Una que es la nuestra y otras dos que vienen ocultas, con animales. Si elegimos empezar desde cero o encargado de granja, no nos dan vehículos, no nos dan campo. Si elegimos nuevo granjero, nos darán vehículos, que no vienen mucho, pero bueno. Y 3 campitos pequeños, ahora vais a ver lo pequeños que son. El 174, el 152 y el 15. Trae 20 coleccionables a 50.000 euros que nos pagan por coleccionable. Así que interesa encontrarlo. ¿Vale? Bien, pues vamos a empezar con los vehículos. Los vehículos que nos dan son 2 tractores pequeños, una cosechadora, un remolque, un peine para la cosechadora, un arado de 1,2 metros, un cultivador de 2,5 metros, una grada de disco de 3 metros, una sembradora de 3 metros que solo siembra, un escardador de 6 metros, un cargador frontal para acoplarlo a nuestros tractores y como herramienta solamente nos trae un portapalés. ¿Vale? O sea, que como veis, viene escasito de material, ¿vale? Para lo grande que es el mapa, como vamos a poder ver ahora, ¿vale? Vamos a ver el mapa. El mapa es súper grande, no es que sea súper grande, sino que tiene muchos campos, muchísimos campos pequeños. Fijaros el acúmulo de campitos que trae aquí, esto es un caos. Para mí este mapa es caótico, para aprendérmelo todo. Mirad el montón de campos ahí súper chicos. Y fijaros en los terrenos que nos dan el 152, que es este. El 174, que es este de aquí, y el 15, que es esto de aquí. Nos dan 3 mini campos, ¿vale? Como podemos ver, hay campos bastante interesantes, el 49, el 106, ¿vale? 22, el 137, pero una cosa es decir, la cosa es que nos den los campitos, estos chiquitos, que con eso es que no, con eso va a ser difícil empezar a trabajar, ¿vale? Pero bueno, podemos pedir préstamo y demás, y nada. Y nos ayudaremos con los contratos, aunque la mayoría de los contratos nos vamos a sacar dinero porque tenemos muchos campos, mini campos. ¿Sí? Vamos a ver los contratos. No hay contrato ahora mismo. Bueno, vamos a ver si después hay contratos. Pero vamos, que contratos hay. ¿Vale? Ya me ha dejado mal los contratos. Otra vez. Vale, venga. Vamos a empezar. ¿Vale? Nuestra primera visita. Es aquí, aparecemos aquí en la parada del autobús, ¿vale? Y nada más llegar a la parada del autobús nos encontramos aquí un coleccionable, ¿vale? Por el que nos van a dar, como veis, 50.000, ¿vale? No está nada mal. Bien, lo siguiente que vamos a ver es la carpintería, que la tenemos aquí, ¿vale? Aquí en este lado. Ahí nos acercamos a esta puerta. ¿Por qué? Porque tenemos que entrar dentro. A ver si se abre. Vale, se está abriendo. Para poder comprarla, ¿vale? Aquí tenemos la carpintería. Bien. Siguiente sitio que vamos a ver es el primer punto de venta, ¿vale? Que se llama Cereal Bullying Plum. Lo tenemos aquí. En Cereal Bullying Plum podemos vender trigo, cebada, avena, colza, sorgo, girasol, soja, maíz, patata, remolacha y caña de azúcar. Venga, vámonos. Para nuestra granja, ¿vale? La granja que tenemos asignada para nosotros. Aquí la tenemos. Esta es nuestra granja. La puerta. Cuidado con el perro. Ay, me ha dado todas las narices. Vale. Pues entramos. Y aquí lo que tenemos es una zona de pollito, de gallina, ¿vale? Para 100 gallinas. Esta es los animales que tenemos en esta granja. Después tenemos varios sitios donde podemos guardar, ¿vale? Una cosa importante es que no hay casa, por lo tanto tendremos que venir, por ejemplo, aquí y ya os he comentado muchas veces, nos venimos y ponemos, pues, lo más barato, el felpudo ese, que, bueno, se llama, aquí en Málaga se llama felpudo, ¿vale? Le ponemos su felpudito aquí en la puerta, que por 5 euros tenemos nuestra casa, ¿vale? Y, pues nada, ya tenemos casa donde podemos dormir, ¿vale? Así que no olvidad tenerlo siempre el felpudo debajo del brazo preparado por si acaso, ¿vale? Y bueno,
Pues esta es nuestra primera, nuestra granja, ¿vale? Básicamente tenemos sitio para guardar, ¿vale? Es lo que hay aquí. No hay tampoco mucha otra cosa. Y eso. Pues venga, vamos a la siguiente zona. Vamos para arriba. Puntito de venta. Aquí, ¿vale? Aquí tenemos nuestro siguiente punto de venta. Este punto de venta se llama Trotex Sale Station. En Trotex Sale Station podemos vender viruta, madera, heno y paja. Viruta, vuelvo a repetir, viruta, madera, heno y paja. Eso es lo que podemos vender aquí, ¿vale? Venga, pues vámonos a la. Vamos a elevarnos un poquito y vámonos a la siguiente zona que está en el otro extremo del mapa, ¿vale? Poquito por aquí, vale. Como podéis ver, así más o menos se pueden apreciar los campos, los cortes de los campos. Estos campos de aquí abajo, pues no son pequeños, la verdad. Aunque sí hay algunos que ahora veremos. Cuidado con el cable de la luz, me quedo atascado en el cable de la luz. Está bien hecho el cable de la luz. Y mira que eso es una cosa que está en alto, vale, y que no debería de preocupar mucho, porque como está en alto tampoco debería de calentarse la cabeza en hacerlo, pero lo han hecho bien, ¿vale? Vale, por aquí tenemos ya la siguiente zona. Tenemos aquí el vendedor de animales, ¿vale? Con la zona del vendedor de animales, aquí podemos comprar, pues únicamente el recinto de gallinas, que es lo que tenemos, ¿vale? Y después aquí tenemos otro punto de venta que se llama Straw Purchase, donde podemos vender ensilaje y también podemos vender hierba. ¿Vale? Venga, vámonos, nos levantamos y nos vamos a la siguiente zona. ¿Vale? La verdad es que es un mapa complicado porque tiene muchas zonas, muchas partes, pero bueno, nosotros más o menos vamos a intentar aclararlo todo un poco para que no haya, para que no haya ningún problema. Esta zona de aquí, otro punto de venta que se llama Purchase of Rot Crops GR Squirsklani. Más o menos, ¿vale? Vendemos patata, remolacha, corte de remolacha y caña de azúcar. Y seguimos un poquito más para acá y nos metemos aquí dentro. Tenemos el otro punto de venta de esta zona, que se llama Buying Grain Crops GR Squirsklani. Podemos vender trigo, cebada, avena, colza, sorgo, girasol, soja y maíz. Todas esas cosas podemos vender ahí en este sitio, ¿vale? Bueno, pues vamos a continuar. Vámonos. Si no me equivoco, tenemos que venir por aquí, ¿vale? Vamos a ver. Levantamos y para arriba. Y vamos mal. Bien. Bien. Pues nada, vamos aquí a esta zona de aquí. Y como vemos aquí en el mapa, lo vamos a ver ahora, en el mapa, aquí no se nos indica nada dónde estamos nosotros. Estamos exactamente aquí, ¿vale? Aquí ni nada, pero aquí hay una de las granjas ocultas. Por lo tanto, nos venimos, ¿vale? Como vemos, aquí no hay ningún icono de nada, ¿vale? Nos venimos aquí y una vez que estamos y compramos por 383.000 euros, ¿vale? Compramos esta zona, ¿vale? Vamos a pedir un préstamo para poder comprar, ¿vale? Venga. Préstamo. A ver. Vale, suficiente. Bien. Nos venimos aquí y aquí le damos y ver si le damos. Espérate que me he equivocado. Y este le compramos, ¿vale? Bien. Pues ahora ya nos venimos aquí y vemos que tenemos aquí, pues nos dice que tenemos un recinto de vacas y un silo, ¿vale? Y como vemos, ya tenemos aquí los iconos, ¿vale? Tenemos los iconos preparados. Aquí tenemos el silo. Y aquí tenemos la zona del recinto de vacas. A ver si me quiero yo ya de correr tanto cole para otro. ¿Vale? Y en este caso
Tenemos que tener en cuenta que estamos muy cerca del taller de la puerta. Entonces, si le damos aquí, lo que hacemos es abrir la puerta. Si nos acercamos, nos tenemos que retirar un poquito para el tema de las vacas, ¿vale? Y acercarnos hasta que se abra la puerta, si queremos abrir la puerta, ¿vale? Que la verdad es que están los dos taggers juntos y eso es un fallo. Y yo no sé por qué se acostumbran tanto a poner los dos taggers juntos, pero bueno, es cosa de creadores de mapa. Vamos aquí. A ver si así nos aclaramos. Abrir puerta, le estoy dando, no me hace caso. ¿Vale? Este tiger. Le abre la puerta, ábrete sésamo, ¿vale? Y ya está. Y ahora se quita la, los hierros y fuera. Y aquí tenemos por pues, lo que es todo el tema de esto de la vaca para descargar, cargar y demás. Pues nada, seguimos para arriba, ¿vale? Arriba. Como veis, al comprar esto, al comprar este terreno, nos han dado varios campos. Nos han dado el campo 92 y nos han dado el campo 80, que también son chicos, pero bueno, lo dan con esta zona de aquí, ¿vale? Por si alguien se hace una granja aparte para que le den sus campitos, los campitos que vienen con su granja. Bien. Venga, continuamos y nos vamos ahora a un sitio bastante interesante, pero que no tiene mucha chicha. Tiene ni mucha chicha ni mucha limona. Que me ha hecho mucha ilusión cuando lo he visto. Es la zona de construcción. Pero bueno, en la zona de construcción solamente podemos vender piedra y madera. Nada más. ¿Vale? Yo pensaba que íbamos a poder hacer alguna cosilla más. Pero claro, teniendo el tema que está disponible para que no, no está disponible para consola, yo pensaba que iba a poder hacer algo más. Pero teniendo en cuenta que no lo han puesto, la verdad es que me parece un poco. No sé. Se podría haber hecho otra cosa ya que está solo para PC, ¿no? Porque esto no tiene mucha, no tiene mucho esto. Pero bueno, son cosas de los creadores del mapa y como siempre nosotros respetamos todas sus decisiones. Vale, siguiente sitio. Vamos para acá. Y aquí tenemos otro punto de venta. A ver si no me digo las ramas los ojos. Este punto de venta se llama CBA Grocery Store. En CBA Grocery Store podemos vender uvas, patata, huevo, harina, pan, tarta, mantequilla, queso, azúcar, miel, cereales, aceite girasol, aceite de girasol, aceite de colza, aceite de oliva, patata, zumo de uva, lechuga, tomate, fresa, chocolate y cartón de leche. Cartón de leche es un nuevo producto que viene en este mapa. ¿Dónde se consigue el cartón de leche? Ahora lo vamos a ver, quédate conmigo que lo vamos a ver ahora, ¿vale? Porque hay muchas fábricas con nombres raros. Que parecen puntos de venta, pero son fábricas, ¿vale? Y todo eso lo vamos a ir viendo. Pues nada, vamos a seguir. ¿Vale? Vamos a seguir. Venga. Vámonos para acá. Y aquí vamos a encontrar dos fábricas. Tenemos estas dos fábricas, ¿vale? Esto lo único que hace es metemos paja. ¿Vale? Y conseguimos estiércol, ¿vale? Aquí tenemos Chicken Coops, que se llama esta y aquella también. Son las dos exactamente iguales, ¿vale? Hemos visto que teníamos una, pero aquí compramos esta. Pues tenemos dos con lo mismo. Metemos paja y nos da, pues, estiércol directamente, ¿vale? O sea, bueno, ahí está eso. Siguiente zona. Que vamos a ver esto de aquí, ¿vale? Que se llama Poultry Farm, que es otro punto de venta y podemos vender trigo, cebada, avena, colza, sorgo y maíz. Todas esas cosillas podemos vender aquí. Nada, vamos a seguir. Y nos venimos aquí y nos acercamos a la biogás, que también viene oculta, ¿vale? Que tampoco viene en el, a ver, viene en el mapa, pero que tampoco viene como punto reseñado, ¿vale? O sea, que tenemos que comprar. Y, ¿vale? Venimos, compramos este terreno, ¿vale? Por 105.337, ya nos dan la biogás, no tenemos que comprar directamente nada más, ¿vale? Si nos venimos aquí a la fábrica, directamente vemos cómo aparece la biogás y por ensilaje, purín, estiércol y corte remolacha son los productos que afectan, ¿vale? Sin más historia, ¿vale? Ya sabemos cómo funciona todo esto. Aquí tenemos pues la zona de descarga y demás, ¿vale? La zona de carga para el digestato y toda la marimorena, ¿vale? Pues nada, continuamos
Y nos vamos hacia abajo ahora. Esto es un poco lío, pero bueno, es que no hay otra historia. Espérate, no, para abajo no, vamos para allá. Aquí tenemos los silos que se me olvidaban. Y nos vamos a ir para la siguiente granja, ¿vale? Para la tercera granja que hay oculta, ¿vale? Aquí la tenemos, como podemos ver. No nos sale para abrir la puerta. ¿Por qué? Porque tenemos que comprarla. Nos vamos al mapa otra vez. Y nos venimos aquí, a esta zona de aquí, entre el campo 109, el campo 108. Nos venimos y le damos a comprar por 259.533. Ahí lo tenemos, ¿vale? Y nos dan el campo 195 y el campo 104. En esta granja vamos a encontrar un recinto de gallina y un recinto de oveja, además de un silo. Ahora ya, si nos deja abrir la puerta, ¿vale? Bueno, vamos a pasar. Tenemos aquí el recinto de gallinas, ¿vale? Para 145 gallinas. Y el recinto de oveja. Abrimos la puerta, ¿vale? Y aquí tenemos nuestro sitio donde podemos comprar las gallinas hasta un total de 85. Una cosita curiosa y bastante interesante es que este silo, tenemos aquí la zona de cargar el silo. Se abre. Y decimos, bueno, ¿y dónde se descarga? Pues mira, nos acercamos aquí, ¿vale? Le damos al tubo y el tubo se coloca automáticamente de una forma suficiente para que nosotros podamos descargar, ¿vale? O sea que curioso, curioso, la verdad es que está bastante curioso, ¿vale? Curioso y la verdad es que gracioso. Pero bueno, venga, pues vamos a continuar con la siguiente zona, ¿vale? Venga, vamos para acá y nos vamos para acá porque vamos a ir a la panadería. La panadería. Aquí. ¿Vale? Esta es la panadería. La vamos a comprar. ¿Y por qué la vamos a comprar? Porque en la panadería esta también necesitamos algún producto más, ¿vale? Como la leche, ¿vale? En la panadería esta hay que traer leche. Para hacer la tarta necesitamos leche, ¿vale? ¿Vale? El pan es lo de siempre. Trigo y pan. Y tarta tenemos que traer harina, azúcar, leche, huevo, mantequilla y fresa. ¿Vale? Todos esos productos tenemos que traer. Pues siguiente sitio que vamos a ver es otro punto de venta que se llama The Dindo Shop, que lo tenemos justo aquí enfrente. El Dindo Shop lo tenemos aquí. Y en Dindo Shop podemos vender un montón de cosas, tales como uva, patata, huevo, harina, pan, tarta, mantequilla, queso, azúcar, miel, cereales, aceite de oliva, aceite de girasol, aceite de soja, pasa, zumo de uva, tomate, fresa, lechuga, chocolate, mueble, cartón y cartón de leche. ¿Vale? ¿Dónde podemos conseguir cartón de leche? Todavía no hemos llegado. Vamos a esperar un poquito y ahora vamos a ver de dónde vamos a sacar cartón de leche. Venga, vámonos a la siguiente zona que es el taller. ¿Vale? Aquí tenemos el taller del mapa. Yo cuando lo vi parecía que era un parque bombero, pero es un taller. ¿Vale? Así que la verdad es que, bueno. Aquí tenemos nuestro taller y el siguiente sitio donde vamos a ir es a ver que yo vea, vale, el dairy, ¿vale? Vamos al dairy que está aquí abajo, aquí, lo vamos a comprar, ¿por qué? Porque este dairy es una lechería, ¿vale? Y esta lechería, pues la lechería básica, trae hace mantequilla, queso y chocolate. Vamos a ver después otra lechería que hay que traer más cosas. ¿Vale? Quizás trae cartón de leche, puede ser. Ahora nos venimos aquí, al siguiente punto, ¿vale? Donde vamos a encontrar el. ¡Uy, que me doy! Espérate, que me atasco. ¿Vale? El molino de azúcar, ¿vale? Lo tenemos aquí. Nos metemos por aquí, por este lateralillo. Para poder comprarlo, ¿vale? A ver si me deja, aquí me deja comprar el molino de azúcar, ¿vale? Ahí lo tendríamos, ¿vale? Bueno, pues el molino de azúcar es lo de siempre. Esta azucarera, corte de remolacha azucarera y pues la receta de la caña de azúcar para que nos dé azúcar, ¿vale? Es lo que nos va. Pues nada, continuamos, ¿vale? A ver hacia dónde, que yo me lío. Momento que piense.
liando yo ya, más que la pata de un romano. Hemos estado en el molino de azúcar. Esto es un follón de mapa, me tiene loco perdido. La verdad es que este mapa me tiene un poco loco perdido. Venga, siguiente sitio, vamos para allá. Aquí, que me lío si no, ¿vale? Gasolinera, aquí tenemos la gasolinera. La tienda, ¿vale? Vemos ahí el icono de la tienda, donde podemos comprar nuestros diferentes vehículos. Y el molino de aceite, que lo tenemos aquí. En este caso vemos una botella de aceite de girasol, con un girasol, pero no solamente es para girasol, es para los tres aceites. Vamos a verlo, vamos a comprobar que tengo razón, ¿vale? Ahí está la zona de descarga y aquí está la administración. Vamos y podemos comprobar que es para aceite de girasol, aceite de colza y aceite de oliva, para los tres, ¿vale? Vamos a ver. Ahí, me he metido en el mapa. Ya me voy a liar yo. Aquí. Vale. Bueno, pues vamos hacia arriba. Y nos levantamos un poco y nos vamos hacia aquí. ¿Vale? Aquí vamos a encontrar, cuidado con esto, la siguiente zona. Esta zona de aquí es el elevador de grano. ¿Vale? Aquí tenemos el elevador de grano, que me he colado, no quería venir aquí. Pero bueno, ya que estoy aquí, pues elevador de grano. ¿Dónde podemos vender trigo, cebada, avena, colza, sorgo, girasol, soja y maíz? ¿Vale? Vamos hacia donde yo quería ir antes. Lo he saltado. Es un sitio bastante chulo, ¿vale? Que me gusta bastante. A ver dónde está. Estaba por aquí, si no me equivoco. A ver. Aquí tenemos el siguiente punto que vamos a ver, que es el In Brausowska podemos vender uva, patata, huevo, harina, pan, tarta, mantequilla, queso, azúcar, miel, cereales, aceite de girasol, aceite de oliva, aceite de corza, pasa, zumo de uva, lechuga, tomate, fresa, chocolate y cartón de leche, ¿vale? Aquí un sitio bastante chulo, que me gusta bastante, la verdad es que está muy bonito, ¿vale? Este molino, la verdad es que está bastante conseguido y es el molino de grano, ¿vale? Okay. A mí la verdad es que me ha encantado, cuando he visto el molino de grano me he quedado un poco flipado, ¿vale? Bueno, pues vamos a ir hacia la mina, que la tenemos aquí, ¿vale? Una mina que tenemos aquí de cal. Tenemos un punto de venta donde podemos vender nosotros, pues, simplemente piedras. Aquí podemos vender piedra para que lo conviertan en... Y vendemos piedra. Y aquí un poquito más para adelante, pues, tenemos la zona de descarga para poder comprar lo que es la carga. ¿Vale? Vamos. El lado de grano ya lo hemos visto. Pero bueno, vamos a pasar por al lado, porque lo tenemos aquí al ladito. ¿Vale? Vamos a seguir, esta parte ya la hemos visto. Y ahora lo siguiente que vamos a ver es, vamos a dos fábricas más. Tenemos aquí la zona donde se, la lechería especial, esta que digo yo, donde se hace el cartón de leche, ¿vale? Lo compramos, puede verlo, ¿vale? Y en este caso nos venimos aquí a la fábrica y tenemos mantequilla, queso y chocolate, igual que la otra fábrica, ¿vale? Que la vemos arriba del todo. La tenemos aquí arriba, ¿vale? Las tres. Pero en este caso tenemos cartón de leche también, que es un producto nuevo que viene de mapa, ¿vale? Ya hemos visto algunos sitios donde podemos vender el cartón de leche. ¿Vale? Bien, pues bueno, vámonos para arriba. Nos venimos para acá. Y aquí tenemos, siguiente zona, fábricas. Abrimos aquí, ¿vale? Aquí abajo tenemos, ahí tenemos el punto de descarga de la sastrería, que lo tenemos aquí, sastrería, ¿vale? Y aquí arriba tenemos el punto de la fábrica, para comprar la fábrica de hilo, ¿vale? Bien. Pues si nos venimos ahora por aquí,
Vamos a otro punto de descarga, otro punto donde podemos vender. En este caso, se llama el punto de venta, este se llama Bull, y podemos vender algodón, lana y ropa, ¿vale? Ahí. Pues nada más, porque ya lo que tenemos aquí, ya lo siguiente que tendríamos es volver a nuestra granja, que la tenemos aquí debajo, ¿vale? Que es donde más o menos empezamos. Y nada, pues muchas gracias por vernos. Suscríbanse si no lo están. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Adiós. Chao, chao.